Bienvenidos a Galería VIP. Estamos en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica con su director, el doctor Alberto Carramiñana Alonso. Muchas gracias por recibirnos. No, con mucho gusto. A 41 años de su nacimiento del instituto, se ha convertido en uno de los grandes semilleros de científicos en el país. Sí, bueno, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, fundado por Guillermo Haro hace 41 años, tiene entre las misiones. Una es la investigación científica, pero otra es justamente la formación de recursos humanos. Nosotros graduamos ahora en lo que fue el año 2012, en la ceremonia de graduación, a 102 maestros y doctores en ciencias. Ahora, el INAOE es parte de este sistema de centros públicos de investigación de CONACYT, que en total gradúa del orden de 2.500 maestros y doctores en ciencias al año, ¿no? Y el INAOE hace su contribución proporcional al sistema de centros públicos de investigación. Uh-huh. Y se va especializando en diferentes rubros, la astrofísica. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, una ventaja de este sistema es que tiene muchas especialidades. Y en particular el INAOE tiene 4 especialidades, algunas de las cuales son únicas, ¿no? Somos el de estos centros, el único que tiene la especialidad de astrofísica. Somos de los pocos que tenemos la parte de óptica, tenemos electrónica y ciencias computacionales, ¿no? Somos un centro multidisciplinario en estos aspectos. Justamente en esa innovación me gustaría platicar a lo mejor de los proyectos estrellas en cada una de estas ramas, para que los millones de jóvenes que nos están viendo también se enteren de todo lo que podrían prepararse en este. Sí, tenemos proyectos, digamos, podríamos decir como bandera en las diferentes áreas, pero también algo que buscamos es proyectos que junten las 4 disciplinas, porque eso da en realidad una mayor fortaleza desde el punto de vista institucional. Y también tenemos varios proyectos que llevamos con otras instituciones e instancias de gobierno. Entonces, en astrofísica llevamos varios proyectos. Obviamente está el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Tenemos el Observatorio de Rayos Gamma Hawk. También participamos en el Gran Telescopio Canarias. Y, por ejemplo, ahí realizamos instrumentación astronómica, ¿no? Estamos en el desarrollo de un espectrógrafo para este telescopio Canarias, que es el mayor telescopio óptico del mundo y al cual México tiene 5% del acceso. Y este espectrógrafo es un trabajo conjunto en las áreas de astrofísica, óptica, y, por ejemplo, ahí trabajamos con el Centro de Investigaciones en Óptica en León, ¿no? Es un proyecto que conjunta algunas áreas, ¿no? También tienen acceso al Hubble, Chandra, Herschel o los terrestres de Observatorio Europeo Austral. Algunos de esos observatorios podemos entrar como puede entrar la comunidad internacional a través de concurso. En el caso del Telescopio Canarias tenemos un 5% que está garantizado para México. No solo para el INAOE, también centros de la UNAM, o también otras áreas que investiguen astronomía en México, como la Universidad de Guanajuato, Sonora, etcétera, ¿no? ¿Cuáles han sido el proyecto, la investigación, el avance científico que más prestigio le puede dar el INAOE con justamente la utilización de todos estos telescopios en la astrofísica? Sí. Bueno, ahorita mismo yo creo que la parte que tenemos que ya plasmar como una realidad es la operación del Gran Telescopio Milimétrico. Entonces aquí estamos anunciando, digamos, ahorita de manera verbal, un poquito preliminar, también viendo la incertidumbre presupuestal de entrada al 2013, el abrirlo ya a la comunidad científica mexicana, y ahí serían proyectos que puede establecer tanto el INAOE como la comunidad mexicana, ¿no? Proyectos que presenten otros grupos en México o grupos en la Universidad de Massachusetts. La comunidad pues académica mexicana, un poco el requisito es que quien solicite tiempo en el telescopio esté afiliado a alguna institución, en principio académica, pero bueno, no excluye alguien más de México, ¿no? Pero bueno, debe ser alguien que pueda poner un caso científico para el GTM, ¿no? En el 2011 hicieron algunas observaciones ya con ¿cómo no? Entre finales de mayo, en junio, incluso julio de 2011, se hicieron observaciones, detección de gas molecular. De hecho, hicimos detección de gas molecular dentro de nuestra galaxia, también en galaxias cercanas, estamos hablando de unos 10, 12 millones de años luz, y en galaxias lejanas, ¿no? A miles de millones de años luz de acá.
Ahora, estas observaciones eran comparativas con observaciones de los mismos objetos realizados con otros telescopios del mundo. Ahora lo que hacemos ya es abrir el telescopio al uso imaginativo que pueda dar la comunidad. De observación milimétrica, ¿podría abundar eso en términos terrenales para que cualquiera de nosotros lo podamos entender? Sí, como no. Ahorita mismo tenemos dos instrumentos que son, llamamos instrumentos de primera luz. Uno realiza imágenes, ¿no? Hace imágenes en la banda de un milímetro, es decir, equivalente a sacar una foto, pero cómo se ve no en la luz azul, roja, sino cómo se ve en luz que tiene longitud de onda de un milímetro, y esta luz la emite en objetos muy, muy fríos, ¿no? Entonces mapea cómo se está distribuido gas y polvo frío en objetos cercanos, lejanos, en el medio interestelar, etcétera. Y el otro instrumento que tenemos es un espectrógrafo. Esto, digamos, se sintoniza y va buscando, de repente, como si fueran un poco estaciones de radioemisores que delatan la presencia de una molécula en particular. Entonces, este espectrógrafo lo que hace es medir la abundancia de diferentes especies de gas molecular en diferentes objetos. Esto nos habla de la química, incluso nos da idea de los movimientos internos de estos objetos. En objetos muy lejanos incluso nos puede dar idea de la distancia a la que están ubicados. ¿Ese es el gran logro de México con este GTM? Sí, este es ahorita mismo como está el logro y cómo va a empezar a funcionar. Tenemos otros instrumentos que ya vendrán posteriormente. Alguno existe y ha estado empleado en telescopio de 14 metros de la Universidad de Massachusetts. Y estamos desarrollando la siguiente generación de instrumentos aquí mismo en el INAOE. Pero claro, aquí también, ¿qué tanto podemos avanzar? Pues va de acuerdo a los recursos que tiene el observatorio del GTM. En estos más de 15 años de la operación del GTM, ¿por qué no se ha logrado algún proyecto de 0 a 100? Sí, aquí quisiera corregir, no son 15 años de operación del GTM. Incluso hace 15 años, en 1997, se escogió el sitio del GTM. Uh-huh. Y fue en finales de 99-2000 que empezó la construcción del GTM. Entonces, no podemos decir 15 años de operación porque yo diría hace 13 empezamos a construirlo. Uh-huh. Hace 6 terminó la construcción, digamos, la parte civil, la estructura, la antena, pero sin todas las componentes. Y fue en 2006 en adelante donde hemos avanzado, a veces lento porque ahora sí la limitación viene siendo términos presupuestales, pero hasta el punto de en 2011 ya tener un telescopio funcional, ¿no? En estos 6 años para acá, ¿han hecho ejercicios de observaciones en comparación de otros telescopios de este tipo, por el de Chile, Hawái, etcétera, y les sí ha resultado hasta ahora exitoso esa comparación? Sí, entonces un poquito los hitos que hemos tenido. En 2006 el telescopio fue capaz de recibir ondas centimétricas, no milimétricas. Y del centi al mili, que hay un factor de 10, resulta que es 10 veces más fácil una observación centimétrica que milimétrica, por ponerlo en términos sencillos. A finales de 2010 ya se realizaron observaciones a 7 milímetros y en 2011 ya fueron en la banda para la que fue diseñado el telescopio milimétrico, y las observaciones lo ponían sobre todo en la banda de 3 milímetros, comparables con la de los mejores telescopios del mundo, el telescopio IRAM de 30 metros que ha estado funcionando en España por muchos años. Ya realizamos las mismas observaciones en los mismos tiempos de integración o incluso más rápido, ¿no? Y ahora es ofrecer un telescopio con estas capacidades a la comunidad. ¿Todavía no se podría introducir un proyecto, o sea, más allá de los ejercicios de comparación, un proyecto ya mexicano? No, justamente aquí es establecer proyectos originales, ya no hacer observaciones de comparación. Algunos de estos sí llevan confirmar a lo mejor una observación que puede ser polémica realizada por otro observatorio, y entonces si nosotros tenemos el mismo resultado, confirmamos. Esa puede ser un tipo de observación, pero más bien queremos las observaciones de un cúmulo que nunca ha sido observado en la banda milimétrica o de cierta zona de formación estelar, y que se deduzca algo que aumente el conocimiento en astronomía, ¿no? Se habla de conocer los orígenes del nacimiento, a lo mejor, de galaxias, estrellas, etcétera. Claro. En tono particular, personal, como científico, ¿cuál sería su mayor objetivo con el GTM? Sí, el GTM es un telescopio que al estudiar los objetos más fríos del universo, en realidad estudia los procesos de formación.
Entonces, a veces decimos que estudia toda la historia de la formación estelar en el universo desde aquí, el presente, hasta lejos, que es el pasado y el inicio del universo. Yo en particular, mi área de especialidad es la astrofísica de altas energías. Entonces, aquí yo más bien emplearía el telescopio milimétrico como un instrumento complementario a otros observatorios que ya se acercan más a mi especialidad, ¿no? Y hay una cámara, la ASTEC, que también puede de alguna manera generar más conocimiento y desarrollo. Sí. Bueno, ASTEC es justamente la cámara que hace estas observaciones a un milímetro, que hace mapeos de cómo está distribuido el gas molecular, ¿no? Uh-huh. En comparación con la SCOPE, ¿se llama? El Redshift Receiver. Uh-huh. Bueno, hay el Redshift Receiver, es el espectrógrafo. Y hay el tercer instrumento que todavía está en la Universidad de Massachusetts, Sequoia. Esta es una cámara que hace al mismo tiempo imágenes, pero también saca espectros, ¿no? Entonces tiene las dos capacidades. Ahora, esta cámara Sequoia, el plan es instalarlo cuando el telescopio milimétrico tenga ya no 30 metros operacionales, sino 40 metros operacionales, que es algo que buscamos poder hacer, llevar de aquí a un año, dependiendo un poco de pues también de cómo tengamos el apoyo, ¿no? Y en la parte de óptica y electrónica, sí, hay uno de los proyectos, digamos, el proyecto bandera dentro de la coordinación de electrónica es el laboratorio de innovación en MEMS, que a veces queremos ver como una primera fase hacia la integración de un laboratorio nacional de nanoelectrónica. Entonces, este laboratorio de MEMS trabaja en la elaboración de dispositivos, microdispositivos electromecánicos, ¿no? Hasta escalas de una micra. Estas son herramientas que, por ejemplo, puede ser un switch que se va moviendo, tienen, digamos, una parte dinámica, pero son instrumentos que miden una, dos, cinco micras, ¿sí? Entonces, esto nos permite hacer, por ejemplo, dispositivos interruptores de señales de radio, nos permite hacer sensores, incluso nos permite hacer receptores de radiación que se pueden utilizar en la banda milimétrica o en diferentes bandas, en el óptico, en rayos X, etcétera. Entonces, es un laboratorio que tiene versatilidad, también puede utilizarse en estudios de películas para la captación de energía solar, ¿no? Y para hacer celdas solares más eficientes. Y ahorita mismo hemos trabajado en ampliar las capacidades de este laboratorio y en ya ir tomando proyectos específicos. ¿Tienen el desarrollo de óptica médica? O sea, también toda esta ciencia y estas innovaciones se puede aplicar a la vida común y corriente de todos los mexicanos. Sí, entonces, por ejemplo, tanto el área de óptica como el área de ciencias computacionales, se han enfocado en algunos proyectos, no todos, porque tenemos una buena variedad de proyectos, a la parte médica, ¿no? Entonces, la óptica médica, por ejemplo, desde el punto de vista, por ejemplo, de análisis de imágenes, puede ayudar a encontrar cosas que a primera vista una imagen no muestra, donde tal vez hay una acumulación de tejido con ciertas características, pero el análisis de imágenes nos permite ver niveles de contraste que no salen a la primera, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, en términos del área de ciencias computacionales, también ha estado desarrollando tanto software como hardware, como se dice coloquialmente, de herramientas. Por ejemplo, trabajamos en un proyecto para una herramienta para la rehabilitación de gente con que haya sufrido embolias, problemas cerebrales, que incluso se utilizó dentro de uno de estos centros de rehabilitación del Teletón. Doctor, acompáñame a hacer una pequeña pausa ahí en un momento. ¿Uno? Vale. Nuevo Gol, el mejor gol de tu vida, el poder de la innovación. Volkswagen, das Auto. Emprender es decidir lo que quieres iniciar. Es lograr lo que te propongas con tu carrera universitaria. Estudia tu licenciatura en la Universidad Isel. Calidad educativa con colegiaturas a tu alcance. Universidad Isel, bachilleratos, licenciaturas y posgrados. Emprender es dar un paso adelante.
Todo lo que necesitas saber está en cableguía.tv, donde no solo estarás al tanto de tu programación favorita, además encontrarás interesantes entrevistas, reportajes, secciones novedosas, actualidad, tecnología, ecotips, grandes estrenos y más. www.cableguía.tv. Visítala ya. Debimos sentarnos más adelante. Shh, bájale a la tele, quiero dormir. ¿No le habría gustado tener oído supersónico? Micro Plus es lo más avanzado en alta tecnología auditiva y le hará percibir sonidos que normalmente no escucharía. Es aún más chico que los últimos adelantos tecnológicos celulares y aún así le permitirá oír conversaciones lejanas desde otra habitación. ¿Sabes? Voy a pedirle a Elsa que nos casemos. Oye, Luis, es grandioso, te felicito. Micro Plus es pequeño y discreto, como los auriculares manos libres para celular. La punta del audífono es moldeable para ajustarse cómodamente en cualquiera de los oídos. Y como es idéntico a un aparato inalámbrico, nadie podría imaginarse que usted tiene oído privilegiado. Ahora ya puede sentarse hasta atrás en un teatro y oír perfectamente, como si estuviera en primera fila, o saber dónde están sus hijos mientras juegan en el parque, y oír cuando llega alguien mientras usted está en la terraza. Micro Plus capta sonidos hasta una distancia de 30 metros y los amplifica hasta 50 decibeles. Ya podrá ver televisión sin tener que subir el volumen y verla en la cama sin molestar a nadie. Micro Plus tiene volumen ajustable y como es casi invisible, podrá enterarse de cosas que antes no podía escuchar. ¡Wow! Se ve increíble. Sí, qué cuerpazo tiene. En oferta exclusivamente para la televisión, Micro Plus será suyo a un precio increíble. Escuchó perfectamente bien. Micro Plus, lo más avanzado en alta tecnología auditiva, será suyo en oferta única que no verá en ninguna tienda. A un precio increíble. Y eso no es todo. Cuando llame, pregunte a la operadora acerca del modelo de lujo con cargador compacto integrado para que nunca tenga que volver a comprar pilas. También le va a sorprender su precio sensacional. Ya podrá percibir sonidos que normalmente no escucharía. Ordene ahora mismo el extraordinario Micro Plus y tenga oído privilegiado a un precio verdaderamente increíble. Micro Plus, qué bien se oye eso, ¿verdad? Tome el teléfono y llame ya. No deje ir esta oportunidad única. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el director del INAOE. En la parte de la innovación en energía, por ejemplo, ¿están buscando nuevos materiales para la construcción de celdas solares? Sí, este es un parte de los estudios que hacemos sobre energías alternas, particularmente energía solar, en términos de estudiar diferentes, digamos, composiciones de películas y su respuesta, ¿no?, a la radiación solar. Entonces, dentro del laboratorio de LIMEMS hacemos tanto la conversión de materiales por depósito, pero incluso tenemos la capacidad de ver diferentes propiedades, ¿no?, de si son compuestos que son, digamos, neutros o si tienen ciertos iones ahí y cómo interactúan con la radiación solar. Es el avance científico, aunque faltaría acercarlo y bajarlo, bueno, en recursos económicos a la gente, ¿no? No, es en particular, en su momento dado, es un proyecto que se recibieron los recursos, se hizo el proyecto. Entonces, este se usa en parte para investigación, ya sea de materiales, reacciones químicas que requieren temperaturas de miles de grados, o incluso buscar motores que ya aprovechen esta energía y generen electricidad, ¿no? Uh-huh. Incluso con el propio telescopio leía por ahí sobre los sistemas de seguridad, a lo mejor para detectar metales explosivos en los aeropuertos, parte de justamente ese conocimiento. Sí. Bueno, eso es, de hecho, una tecnología que se ha desarrollado por la parte astronómica, no el INAOE, sino a nivel mundial. Sí. Pero cuando va uno al aeropuerto, sobre todo con todos estos temas de seguridad, pues el tipo de detectores que se emplean para buscar ahí cualquier cosa en el equipaje, pues son detectores de rayos X, por ejemplo, uh-huh, que se desarrollaron primero para telescopios de rayos X. Ahorita mismo hay unos, cuando entra uno en por ejemplo, en seguridad en Estados Unidos, uno pasa en un sistema que se pone así, da la vuelta, uh-huh, esos son detectores de ondas milimétricas. Uh-huh. Y luego también uno puede escanear, pues, vagones de trailers entero con detectores que sean capaces de recibir rayos gamma, ¿no? Entonces, este tipo de estudio de los diferentes tipos de radiación electromagnética, pues finalmente tienen cabida para ya usos prácticos. Primero empiezan como algo muy especializado, algo técnico, tal vez se ve lejano
a la gente, pero eventualmente sí llegan a la parte social, ¿no? Y en el Observatorio Hawk, de alguna manera también están siendo punta de lanza. Sí, ahí desde el 2006 tomamos esta iniciativa junto con un grupo en Estados Unidos que empezó a desarrollar esta técnica, se llama técnica Cherenkov de agua para la detección de rayos gamma. En realidad esta técnica ya había sido iniciada en Inglaterra, pero ya como un observatorio de rayos gamma se hizo por primera vez en Nuevo México, y ahora este observatorio Hawk está siendo instalado en México. Tiene 30 de 300 tanques detectores ya instalados, y con estos 30 ¿Tanques de agua? Son tanques de agua de 7 metros de diámetro, tienen 200.000 litros de agua cada uno, agua filtrada, agua pura, la podría uno beber sin ningún inconveniente, con 3 detectores de luz, ¿no? Y ahorita mismo los 30 tanques que están instalados, 30 de los 300, lo hacen a la par de lo que era el Observatorio Milagro, que fue pionero en su momento, ¿no? Entonces iremos creciendo, ya en 2013 vamos a llegar a 100 tanques, ese es el plan, y vamos a hacer ya empezar la operación científica de este instrumento, que ya va a ser 3, tal vez hasta 5 veces mejor de lo que había sido Milagro, el mejor detector de rayos gamma de este tipo en su momento. ¿Podrían buscar alguna patente? No es muy claro, porque en realidad aquí es un ensamblaje en términos los tanques. No sé si sea tanto la patente aquí, es un desarrollo relativamente sencillo, en términos de tanques de bajo costo, ¿no? Es un proyecto en realidad de bajo costo y alto impacto en relación, es de alto costo-beneficio, digo, o de bajo costo-beneficio, alto beneficio, ¿no? Entonces son tanques de lámina de acero corrugado, con una bolsa plástica opaca a la luz, y llenos de agua. Entonces el costo en sí no es tanto, se pueden ensamblar relativamente fácil y también se pueden desensamblar, porque estando en un área natural protegida, tiene un tiempo de vida este proyecto, 10 años, y después tenemos que trabajar en términos ambientales esta área. Entonces, en sí es relativamente sencillo, tiene su complejidad técnica, porque esto tiene que convertirse en un sistema que digitalice señales. Captamos del orden de 300.000 rayos cósmicos o gamma por segundo. Ya de hecho ya estamos trabajando, 30.000 por segundo, y ya estamos trabajando y registrando señales del cielo. Ahorita mismo a un nivel un poco ingenieril, un poco como con el gran telescopio milimétrico, empezando a hacer observaciones que uno sabe que se pueden hacer. Por ejemplo, hay una clásica. Es la sombra de la luna obstruyendo el paso de rayos cósmicos. Eso es de las primeras cosas que busca uno. Y a medida que uno detecta esto, después uno busca la detección de alguna fuente astronómica brillante. Y después, poco a poco, uno va buscando ya alcances más más profundos, ¿no? Obviamente distinguen entre el ruido y los rayos gamma. ¿De dónde viene la energía de los rayos gamma? ¿Por qué tiene ese poder? Sí, de hecho, los rayos gamma son muchos de mis colegas físicos. Este es un proyecto que llevamos en realidad con una docena de instituciones en México y otro tanto en Estados Unidos. Involucra físicos de partículas. Entonces hay algunos que les gusta decir que los rayos gamma son la componente electromagnética de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas que tienen una energía muy grande. Estos fueron descubiertos hace 100 años, en 1912, ciento y cacho. Y el misterio era cómo estas partículas pueden ser aceleradas a energías tan grandes, ¿no? Algunas de estas tienen energías de trillones en castellano, millones de veces mayores de los que tiene la luz ultravioleta, por ejemplo, que ya es dañina al tejido. Entonces, ¿cómo pueden objetos celestes acelerar partículas hasta estas energías? Y el punto es que la forma de identificar, de ubicar estos objetos celestes, es a través de los rayos gamma, que es la componente que viaja derechito y apunta hacia cuáles son los generadores de estos rayos cósmicos. Entonces, parte del caso científico de Hawk es estudiar cuál es el origen de los rayos cósmicos. Y una vez que determinan eso, supongo que se pueden llevar varios años. También podrían, de alguna manera, derivar en algún uso para la humanidad. Sí, sí, claro. Entonces, aquí pues de las cuestiones que tienen la radiación cósmica es, por ejemplo,
pues cuál es su nivel de penetración y cuál es el efecto en los organismos vivos, ¿no? Entonces un poco el aunque esto aquí nos referimos a rayos cósmicos de energía mucho menor, que digamos hay un flujo mayor y que tienen efecto a grandes alturas, a un nivel relativamente bajo alpinistas, un nivel más alto, por ejemplo, pilotos de avión tienen una exposición a rayos cósmicos, o incluso gente que está en naves espaciales, ahí ya hay cierta preocupación en los efectos del cierto bombardeo de rayos cósmicos. ¿Cuánto cuesta la operación anual del INAOE? El presupuesto anual del instituto como tal es del orden de 270 millones de pesos. Ahora mismo aquí la mayor parte de los presupuestos, y esto es el caso también del presupuesto de ciencia y tecnología en nuestro país, se va en la nómina. Después de eso, la siguiente parte grande es el pago de servicios, luz, electricidad, agua, teléfono, y en realidad tenemos una fracción muy baja del presupuesto. Yo lo pondría en menos, seguramente menos del 10%, más como el 5%, realmente en equipar, renovar y crear nueva infraestructura, ¿sí? En ese sentido, desarrollo de proyectos como el Gran Telescopio Milimétrico o incluso Hawk son excepciones, donde uno puede tener recursos ya no para mantener la planta científica pues escribiendo artículos y haciendo proyectos, digamos, de un nivel de complejidad mediano o de recursos limitados, sino para ya infraestructura ya más en serio, ¿no? Ya laboratorios que puedan dar servicio muy, muy especializado a empresas. Entonces, esa infraestructura en México casi no se ha desarrollado porque la mayor parte del presupuesto es operativo. En realidad. ¿Los logros del INAOE están de alguna manera sujetos a la voluntad política para otorgar mayores recursos? Sí, aquí lo quisiera poner en un contexto más amplio, ¿no? A nivel nacional. Entonces, ahorita mismo, siendo que la mayoría del presupuesto es, digamos, operativo, ¿no? Tanto nómina como becas a estudiantes, como pago de los servicios, ahorita mismo a veces un incremento relativamente pequeño, manteniendo el nivel de la planta académica, pues tiene un impacto grande en el desarrollo de infraestructura científica, ¿sí? Que es una cosa que falta en México en general, ¿no? Y después, pues ya si lo ve uno en un aspecto más del desarrollo del país. La planta científica que tiene México es fácilmente la quinta parte de la que podría tener ya siendo un país con un nivel de desarrollo como el que realmente quisiéramos. Entonces, digamos, una iniciativa de un apoyo decidido a ciencia y tecnología vendría también en tener una planta más grande, no necesariamente hacer crecer más o mucho más las instituciones que hay, digo, no nos vendría mal, pero más bien en tener instituciones en zonas marginadas. ¿Cuánto faltaría para la operación óptima y al 100% del GTM? Aquí un poquito lo que ya nos queremos salir es de este manejo de un proyecto que si se acaba, no se acaba. Ahora ya tenemos un telescopio funcional, todavía con la limitación de que tiene 30 metros en vez de 50, pero con 30 ya es el mejor telescopio del mundo. Entonces, lo que queremos es una operación estable, más bien, más que una ir pidiendo recursos cada año, sino que se incorpore al INAOE, que se incremente el presupuesto del INAOE de acuerdo a lo que... ¿Esos 270 incluyen la operación del GTM? Habría que agregarle unos 94. Uh-huh. Que no se los han otorgado. Que hemos puesto la solicitud. Año con año ha sido un jaloneo de pedirlos y a veces llegan primero 50 y luego llegan 70 y luego a veces pues tuvimos suerte y llegaron más, 120, y entonces pudimos construir. Queremos un poco salirnos de esta incertidumbre y tener un presupuesto analizable, estable, que permita la operación del telescopio. Aparte de eso, sí queremos en plazo un año o dos tener recursos para terminar la antena. Pero lo que requerimos es la incorporación de lo que llamamos el Observatorio Nacional del GTM al INAOE y poder operar ya este observatorio desde 2013 para beneficio de la comunidad científica nacional, internacional y, bueno, nuestros colegas de la Universidad de Massachusetts.
Muchísimas gracias, doctor Alberto Carramillana Alonso, director del INAOE. Gracias por este tiempo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.